Ponce. Vayamos predicando. Queremos que usted vaya apuntando ahí sus preguntas y sus consultas para que al final nos dé tiempo de poder contestar algunas de ellas. Queremos agradecer también a uno de los hermanos, una de las hermanas, una hermana creo yo, que mandó a poner ahí alfombra en las gradas. Qué lindo, ¿verdad? Les agradecemos a la hermana que lo haya hecho. Solo que ahora ya me empujó, ahora quiero poner aquí también. Ahora ya nos puso la soga al cuello. Y después, quién sabe si en los corredores. Para que cuando llegue al otro templo ya vaya más tranquilo, ya sepa qué es, ¿verdad? Así que vamos a ver que Dios nos auxilie. Siempre se puede hacer algo mejor de lo que estamos haciendo, siempre hay algo mejor. Dice el libro de Oseas en el capítulo 11, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Voy a rogar que estén ya los niños ahí, los deberían de tener ahí en sus clases, estaría mejor. Verso 4, 11:4 del libro de Oseas. Con cuerdas humanas los conduje, con lazos de amor, y fui para ellos como quien alza el yugo de sobre sus quijadas. Me incliné y les di de comer. Vamos a orar, vamos a pedirle a Dios que bendiga esta noche la palabra, que podamos encontrar muchas cosas, hermano, que puedan ayudarnos a desarrollar toda la vida en Dios. Hay muchas peticiones de oración. Hay un niño que está en la sala de operaciones, vamos a orar por él. Y hay un hermano que también está con problemas de parálisis, pero es una parálisis total. Estamos orando por él. Estamos orando por este niño de un año más o menos que tiene problemas para caminar. Lo están llevando ahí a la Teletón y sabemos que Dios puede hacer cosas grandes. Para Dios no hay nada imposible. Así que usted tiene sus hijos sanos. ¿Cuántos somos padres de familia? Usted y yo contendemos mejor. Cuando se habla de un niño de un año que no puede caminar y que lo van a operar, hermano, eso es tener el corazón en la mano. Y también creo que para todos hay, seguramente las hubiera tenido que leer todas, pero estas dos llegaron a mi corazón. Hay un hombre que escribe, que logró escribir y mandó su petición, pero está paralizado totalmente. Y queremos que Dios haga grandes cosas. Padre, en el nombre de Jesús esta noche, nos estamos uniendo con toda tu iglesia para poder poner delante de ti estas peticiones, Dios mío. Señor, cuando tú nos sanas un cuerpo porque estás tratando un alma, sin embargo, pedimos que puedas auxiliar a ese niño de un año, que puedas quitar esa parálisis. Aquellos que están en los hospitales allá, Señor, en aquel lugar del intensivo, que tú, Señor, los devuelvas a la vida, que les des una oportunidad, Señor, como lo hiciste con Lázaro. Señor, para ti no hay nada imposible. Creemos y sabemos que al abrir nuestros labios tú nos oyes y tú vas a poner tu mano. Reprendemos, Señor, toda enfermedad, todo espíritu de divorcio. Señor, anhelamos la restauración que tu mano da, la salvación que tu presencia nos otorga, en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor, amén y amén. Este pasaje habla cómo es, hermano, el trato de Dios. Y dice la Escritura que vio a su pueblo y lo vio muy necesitado. Dice que le quitó un yugo, que de pronto dice que se agacha y le da de comer. Hay unas versiones que dicen que como que fuera un niño, lo tomó en sus brazos y lo puso en su mejilla, lo besó y le dio de comer. Pero cuando yo veo este yugo, me parece que era una mejor manera de verlo, porque era alguien con cargas. Pero note que el Espíritu Santo, hermano, es un caballero. Usted recordará cómo la Biblia lo menciona y cómo la Biblia dice: yo estoy a la puerta y llamo. Bueno, ¿cuántos somos creación de Dios? ¿No cree que él tendría derecho a irrumpir y a entrar? Pero dice la Escritura que él toca la puerta, él llama. Dice
con lazos de amor. Y eso me llamó la atención porque seguramente que cuando venimos a las cosas del Señor, note cómo Dios, hermano, atrae para sí a su pueblo. Yo creo que para atraerlo así, no sé, tal vez si a uno le hubiera tocado a la fuerza del pelo con látigo, pero Él usa lazos, hermano, de amor. Y como estamos en este viernes de familia, quiero ingresar por razones también del tiempo para poder llevarlo a usted y que podamos salir ministrados. Pero fíjese que hay en la Escritura, nos marca cómo, usted sabe, los lazos son para atraer a alguien o para amarrar a alguien, para ligar a alguien, para unirse a alguien, para entrelazarse con alguien. Y fíjese que empecé a ver los lazos, porque yo quisiera hacer una consulta hoy a su vida, a su corazón. ¿Con qué lazos, hermano, te amarras? Porque estamos ligados no solamente al Señor, sino estamos ligados a nuestras familias, estamos ligados de alguna manera a personas. Y fíjese que, venga conmigo aquí a la Escritura, con la ayuda del Señor voy a tratar de llevarlo algunos lazos, algunas sogas, algunas cuerdas que aparecen, que de pronto se usaron, hermano, y fueron fracasos. Usted sabe que hablamos aquí de vida familiar, de vida matrimonial. Queremos traer restauración a aquellos hogares y de alguna manera un buen lineamiento o un buen proyecto para aquellos que todavía no han formado un hogar. Porque cuando yo veo una escritura, ¿sabe qué es lo que a mí me asusta? ¿Sabe qué es lo que yo digo? Pero ¿cómo es eso? Ver fracasos en familias de hombres escogidos. Ver fracasos de hombres que Dios amó. Ver fracaso de ungidos, ver fracaso de mujeres que buscaban hermano de Dios. Y yo digo, no deberíamos tener esos fracasos, pero que esos fracasos nos sirvan a nosotros para poder enmendar nuestra vida, nuestro corazón, y no cometer nosotros, hermanos, los mismos errores. Venga conmigo al libro de Jueces en el capítulo 16. Quiero llevarlo a que de pronto podamos ver algunos lazos, hermano, y estos lazos los hemos hablado, pero déjeme llevarlo tal vez en otro ángulo. Porque hay lazos que de pronto se tienen, hermano, que se van a romper al final y van a marcar un fracaso. Dice la Escritura en el libro de Eclesiastés. Usted ya lo tiene ahí, pero viene a mi mente algo. En el libro de Eclesiastés dice: cordón de tres dobleces no fácil se rompe. Es decir, que hay lazos, hay cuerdas. Si usted fue Boy Scout, seguramente le enseñaron algunos nudos, hermano, que son, pero son nudos que olvídese, jamás se van a romper. Y como uno, si no fue ni Scout ni nada de eso, un nudo ciego, dice uno, ¿verdad? Le doy vueltas una y otra vez para que eso no se vaya a romper. Pero dice la Escritura, Jueces 16:12, ¿ya lo tiene? Mire los lazos de Dalila. Porque esta mujer se encuentra con un hombre que tenía un don maravilloso. Dice Dalila: tomó cuerdas, sogas o lazos nuevos y lo ató con ellas. Y le dijo: Sansón, los filisteos se te echan encima. Pues los hombres estaban, dice, al acecho en el aposento inferior. Pero oiga lo que pasó con las sogas, con las cuerdas, con los lazos de Dalila. Pero él rompió los lazos de sus brazos como que fueran un hilo. Fíjese que quiero llevarlo a esto porque eso ha engañado, ha hecho fracasar a muchos. Piense usted en Sansón, porque yo creo que esta mujer tiene un lazo y lo que a ella la atraía de Sansón, perdóneme, viéndolo bien, piense un ratito cómo era Sansón, ¿no? Tal vez no lo voy a ayudar mucho al principio. Piense cómo era Sansón. Las mujeres piensen cómo era Sansón, porque Sansón tenía una fuerza, hermano, tremenda. Yo me imagino que tal vez alguna mujer nueva pensará: sí, hombre, ese Sansón, me imagino qué espaldas, solo en el gimnasio se debe haber mantenido. Me imagino que
que cuando corría aquellos muslos, hermano, fuertes. Pero fíjese que considero que Sansón no era muy atractivo, porque Sansón hizo un voto desde que era niño, y el voto era de ser un nazir, un nazareo, un apartado para Dios. Él tenía prohibido utilizar la tijera, utilizar, hermano, a un barbero. Dios mío, los salones de belleza, tener un pastor así no les hubiera servido, porque él no podía cortarse ni recortarse la barba. Hermano, ¿dónde me llegaría la barba si yo no me rasurara? Yo digo que me la amarraría aquí, ¿verdad? Como, no sé. Ahora, no sé si el que está a la par suya tiene pelo largo, no sé. O lo tuvo. Pero piensa en alguien que nunca se corte el pelo. Hermana, piense usted, ¿dónde tendría el pelo si no se lo cortara? Hermano, ¿dónde tendríamos el pelo si no lo cortáramos? Pero por eso, mire usted a Sansón. Imagínese a Sansón de unos 25 años, puro de los jóvenes plus, de los de 25 años, pero jamás en su vida había ido al barbero. Jamás en su vida se había cortado ni la barba ni el pelo. ¿Cómo será? ¿Hasta dónde le llegará el pelo a uno con 25 años? Hermano, y aparte, él no podía, él no enseñaba ni sus piernas ni su físico, porque estaban metidos en una túnica. ¿Se recuerda cómo era la túnica? Era un traje azul bien cortado, ¿no? ¿Cómo era la túnica de él? Piel de camello. ¿A qué olería ese pobre hombre, hermano? Piénselo, con sus sandalias, su manto. Hermano, ¿sabe qué? Era un león despeinado. Ahora piense usted, ¿qué le pudo haber visto Dalila a ese hombre? ¿Sabe lo que ella vio? Vio el don que él tenía. Sansón no era como David, que cantaba, pero Sansón tenía una fuerza, ese era el don que ese hombre tenía. Y me parece que esta mujer filistea estaba cometiendo un error grandísimo que muchas cristianas el día de hoy, sobre todo solteras, cometen. Ya es grave que haya yugo desigual, porque usted sabe que era filistea. Pero si por un momento esta no fuera una filistea, esta Dalila nos va a enseñar mucho. Solteras, digan amén las solteras. Porque note que eran tan espirituales como ustedes, solteras. Porque aquí en la iglesia tenemos solteras, pero desde 20 años hasta 59. Así dice la Biblia, viudas menores de 60 años todavía pueden casarse. Ahora, fíjese que note que estas mujeres, le voy a hablar de las Dalilas hoy, porque esta mujer quería amarrar a ese hombre, pero quería estar con él, se quería casar con, bueno, se casó, hermano, quería algo con él, pero no era por una atracción física. Ella no quería amarrarlo por otra cosa, sino lo que le pudo haber gustado era el don que él tenía, hermano. Esa fuerza de león que ese hombre tenía. Porque yo le decía que esta Dalila nos enseña algo. Ese matrimonio fracasó, hermano. No tuvieron hijos. Ese matrimonio fracasó porque ella terminó yéndose con otro hombre. Sansón perdió su don. Y note algo, mujeres de Dios, sobre todo solteras, no cometan el error de Dalila. Porque el error de Dalila fue querer amarrarse a alguien, pero viendo solo el don que Dios le había dado. ¿Se imagina una mujer casándose con alguien porque es que cuando canta, cuando dirige, yo siento que es Pedro Infante el que canta? Ese es para una soltera de unos 45, 50 años. Pero cuando alguien está, ay, pastor, es que viera que ese hombre canta. ¿Cómo quién? Arjona, Juanes.
Lucas o Mateos. Ahora, se quiere casar por él por el don que Dios le dio. Se casa por ese ministerio que ese hombre tiene. Pero ¿qué pasará el día que ese hombre le dé laringitis? Y que amanezca todo ronco y que la voz se le vaya como quinceañero. Hola, mi amor. ¿Cómo estás? Ese día es divorcio. Porque ella se enamoró del don que Dios le había dado. Mire, gracias a Dios ya me casé. Pero le voy a decir algo, mujeres solteras. Ay, es que ese hombre predica, ese joven. Le veo que cómo predica, pero uno no se casa para que le prediquen. ¿Usted cree que cuando llegamos a la casa siento a Ninosca? Bueno, mi amor, en la sala. Abre tu Biblia, cielo, en Timoteo 5:1. ¿Sabe que Dalila cometió ese error? Ella quería amarrarse a un hombre por el don, el talento que tenía. Y mire, fracaso. Y usted sabe que hermano, Sansón era un ungido. Y entonces empecé a ver yo que la por eso, hermano. Mire qué cosa tan terrible esta. Yo creo que en el pueblo cristiano no debería de haber divorcios, hermano. No deberían de haber divorcios. Pero ¿por qué hay divorcios? Porque sus lazos son lazos que al final, usted leyó conmigo Jueces 16:12. Esa mujer lo amarró y ya lo tengo y lo rompió. Se rompen los matrimonios, se rompen porque no son lazos duraderos. Esa mujer anhelaba tener al hombre ahí que tenía ese don, ese talento. Claro que si usted lo ama y aparte de todo canta y aparte de todo, qué sé yo, es fisiculturista, lo que usted quiera. Pero Dios dice, para poder amarte y estés conmigo, lazos de amor. Diga conmigo, lazos de amor. Porque los lazos de Dalila no, y eran lazos nuevos. ¿Sabe qué significa esa palabra? Ahí lazos también significa corona. Y cuando lo fui a buscar, ¿de qué raíz venía? Hasta significa perversión. Esa mujer quería amarrarlo para ella ser la corona de Sansón, pero hoy no les voy a hablar aquí porque eso es obvio del yugo desigual. Sino lo que me llamó la atención es que esta Dalila, hermano, comete errores tan terribles de casarse con alguien solo por el lazo del don, del talento. Yo conocí en un planeta donde juntaron, se lo he dicho, y ojalá que esto sirva. Se juntaron como, hermano, como que fueran un experimento. Juntaron un grupo de hombres entre los jóvenes de la crema y nata de la iglesia, lo mejor, los que más oraban, ayunaban, buscadores de Dios, los que más hablaban en lenguas, los que mejor predicaban. Y la misma cantidad de jóvenes buscaron entre las jovencitas solteras, las mejores, las que profetizaban, las que cantaban, aquellas mujeres, hermano, de empuje, de que hacían tantas cosas. Y entre los pastores de aquel planeta, hermano, esto no es anécdota, esta es una verdad. Ellos dijeron que eso será hermoso, que se casen entre ellos. ¿Te imaginas? Este que predica y aquella que profetiza. ¿Te imaginas este que cante y el otro que haga tal cosa? ¿Te imaginas este con esto? Y hermano, hicieron planes. Y por lo menos yo les sé decir que de los 10 matrimonios que salieron ahí, ninguno quedó. Yo tuve un amigo, ya en el evangelio, hermano, tenía problemas tan terribles, pero mire, hermano, tan espantosos. Porque él llegaba a algún lugar y era cristiano, para mí nacido de nuevo, pero solo viendo, hermano, solo la que servía el pollo, la que le cobraba y va de ver, y estaba casado. Y me decía, Germán, es que te tengo que confesar algo, me casé mal. Pero me lo dijo después de 12 años de estar casado. Y contame, ¿sabe él con quién se casó? No, por favor, nadie va a decir, uy, que el que tenga eso le va a pasar algo malo, porque él se casó porque vio el don de ella, el talento de ella. Ella era la presidenta de las jovencitas de su iglesia. Esa mujer predicaba, ella llevaba esto, el otro entregaba. Le vio que era tan espiritual que él se quiso casar con ella. A los 12 años andaba viendo, hermano,
hasta las escobas le silbaba. A usted le da risa, a mí tal vez ya no me da risa, porque como conocí el problema, hermano. Por eso Dios dice, lo que voy a usar son lazos de amor. Ahora, déjeme llevarlo algo más. Por eso, esto va para los solteros. Si aparten, si hay lazos de amor y predica, qué bueno. Pero lo importante es, hermano, que se amen entre ellos. Si no se aman, no van a lograr. Fíjese este lazo. Uy, este lazo ya, aquí sí ya hubo líos. Génesis capítulo 29, verso 33. Venga conmigo. Porque en lo que usted busca Génesis 29, que es una cita muy fácil, hermano, si Sansón era predestinado, ungido, era un siervo de Dios, pero él también cometió el error. Porque él permitió que esa mujer, claro, eso era hasta en yugo desigual. Pero hermano, los que estamos casados, a ver, levantemos las manos. Hoy que llegue a su casa, dígale, mi amor, ¿me amas? ¿Me amas, mi amor? ¿Cuáles son tus lazos? Porque si no, hay que enderezar, hermano. Ahora, venga conmigo. Génesis 29, 33. Cuando lo tenga, dice, amén. Concibió de nuevo y dio a luz un hijo. Y dijo, por cuanto el Señor ha oído que soy aborrecida. Mire, una mujer dando a luz, y ella sabía que era aborrecida. Me ha dado este hijo. Así que puso por el nombre, le puso nombre Simeón, porque Simeón es oír. Dios me oyó, que a mí mi esposo me aborrece. Oiga esto. Baje esos ojitos al verso 34. Concibió otra vez y dio a luz un hijo. Y dijo, ahora, esta vez mi marido se apegará a mí. Unas versiones dicen, se aficionará a mí. Mire, mire, cómo quiero que sea aficionado. Mire esa versión, ¿verdad? Es del Olimpia, pero se va a aficionar a mí, decía esta mujer, hermano. Dice, ahora mi marido se va a juntar conmigo, se unirá a mí. Y la palabra, ¿sabe qué es? Es como tejer. Ella dijo, le voy a dar este hijo y lo voy a amarrar, lo voy a tejer una cuerda para tenerlo cerca. Porque le he dado ya tres hijos. Así que le puso por nombre Leví. Leví es unir, amarrar. De ahí vienen, hermanos, los sacerdotes. Pero déjeme decirle esto, hermano, porque este es otro error grave, terrible. Usted sabe que están hablando ahí de un hombre llamado Jacob. Y Jacob, él amaba a Raquel. Pero Lea, se llamaba esta mujer que habla, esta mujer se llamaba Lea. Y esta mujer sabía, mire qué cosa esa, hermano, por favor, solteras, tomen nota de esto, porque estas son historias tristes de la Biblia, gente que fracasó, hermano. Y Jacob, mire, ¿qué dice la Biblia de Jacob? Jacob amaba, ¿Dios lo amaba a él o no? ¿No se recuerda? A Jacob amé y a Esaú aborrecí. Es decir, que este era un hogar de uno que Dios amaba. ¿No ha ido usted a oraciones? Pareciera que Dios no me ama, pastor. Mire cómo estoy en mi vida. Pero yo veo aquí fracasos de gente que Dios amó. Y dice la Biblia que Lea dijo, yo estoy enamorada de Jacob. Y cuando llegaba a hablar con Jacob, hermano, estaba Jacob hablando con Raquel. Le agarró su celular y le empezó a ver los mensajitos. Y todos eran para Raquel. Deme una R, deme una A. Raquel, Raquel, Jesse. Hermano, un su anillo con una R. Cargaba, se hizo su tatuaje aquí, hermano. R y J. Pero ella, oiga este error, sabiendo que en el corazón de ese hombre estaba Raquel, ella insistió. Y hermano, ¿sabe qué? Parecen novelas. Parecen novelas y parecen historias de la vida real. Porque de pronto, ¿sabe cuál fue el pensamiento de Lea? Ya sé qué voy a hacer. Me voy a poner una minifalda. Raquel está de viaje. Lo llego a ver. Me quedo con él. Me embaraza.
y se lo quité a Raquel. Hermano, cuatro hijos le dio: Rubén, Simeón, Leví y Judá. Y ella decía: ahora sí, ahora sí. Y él: ¿a quién amas? Ya tuviste un hijo, ¿sí? ¿Cómo le pusiste? Como tú quieras. ¿Cómo le vas a poner Simeón? Va a ponerle Simeón, pues. ¿A dónde vas? A ver a Raquel. Mire, hay Leas y hay Leos también. Porque hay Leos que saben que esa mujer ama a otro. Y ahí está viendo cómo se mete, cómo lo quita ahí del camino. Y mire qué error. Porque este es un error grave, hermano. Aquel fue que se rompieron las sogas y ya estuvo. Pero esta mujer tuvo hijos. Que nadie piense, que ninguna mujer piense o ningún hombre piense que lo van a amar solo porque le va a dar un hijo. Ah, y es que ¿por qué es que ella quería tener hijos? Porque Raquel era hermosa y todo, pero no podía tener hijos. Entonces le decía a Lea: mira, Raquel, nunca vas a poder tener hijos. En cambio yo, Dios mío, solo me mirás, me apachás un ojo y ya estoy embarazada. Porque cuatro hijos, uno, dos, tres, cuatro. Y ella decía: ahora sí lo voy a amarrar. El lazo que utilizó Lea era un embarazo. Ahí sí que salió en verso, ¿verdad? El lazo del embarazo. Pero yo veo en toda la escritura, hermano, que este hombre amó a Raquel toda la vida. Qué triste ha de ser sentirse así aborrecido, y sobre todo del otro lado. Hermano, aquí entre usted y yo, varones, ¿no se enamoró usted de una su chava ahorita? Ya usted está casado, hasta tiene nietos, pero ¿no le pasó que en su juventud se enamoró de una que no le tiró balón a usted? No, pastor, yo donde ponía el ojo ponía la bala. Mujeres de Dios, ¿no les pasó que se enamoraron de uno que, de un su Jacob? Usted era Lea y él solo prefería a Raquel. Hermano, ¿sabe qué? Solteros, ¿saben qué? Vuelvan a la realidad. Nunca van a ser felices. Y mire, a saber, diga conmigo: aquí no hay ninguna. No, con más fuerza, aquí no hay ninguna. Pero es que le sirve para lo de la televisión. Tal vez alguna está desesperada. Ay, es que esta Raquel es muy bella. Es que esta es mi San Pedro Sula. Yo tengo que hacer algo. Ya sé lo que voy a hacer. Yo me lo voy a enamorar. Y cuando me embarace, se queda conmigo, Jacob. ¿Sabe qué va a hacer Jacob? Este es su Jacob, igual que el de la Biblia. ¿Tuviste un hijo? Sí, aquí está. ¿El apellido? Se lo doy. ¿Te lo mantengo? ¿Vas a venir a vivir conmigo? No, yo voy con Raquel. ¿Sabe, hermano, que esos lazos no sirven tampoco? ¿Sabe que ningún hombre se va a sentir amarrado a una mujer por un hijo? Tal vez con suerte te lo reconocen y te lo mantienen. Pero el corazón no se va a ganar así. Por eso el Señor lo sabía. Y por eso en Oseas 11:4 le estoy dando la medicina cada rato. Los conduje y los atraje a mí con lazos de amor. ¿Oyó usted la profecía? Tiempo de avivamiento, sí, pero no creas que porque eres el gran orador, ayunador, o porque tienes algo especial en la iglesia, no, es por mi misericordia. ¿Sabe qué dice Dios? Si estás de pie y estás así, porque yo te he bendecido. Entonces, ¿sabe qué dice uno? Ay, Señor, ahora sé. Ahora no te sigo porque me ha dado esto, no, te sigo por amor. Porque a pesar de lo que yo soy, tú has sido bueno conmigo, me has atraído con lazos de amor. ¿Qué cosa, hermano, hermano, esta? Por eso le voy a decir algo: ya no siga cometiendo esos errores. Lo veo porque todos los días, hermano, recibo llamados y vi que la gente piensa que amarrándose así. Solteras, por más que les diga un casado que venga al oscurito porque le va a enseñar un corito, no le haga caso. Mire, todos los que son casados y andan buscando otra tienen la misma historia todos. Mi mujer me ha pagado mal y soy un incomprendido. Le doy $5,000 mensuales y no le alcanza, y me ha tratado mal. Todo la misma historia. Estoy luchando, ahora llego a la iglesia para que Dios me restaure. Pero al verte a ti, creo que tú eres parte de esa restauración. Es más, oremos. Primera de Germán, capítulo 3, verso 1 dice: hombre casado, cohete quemado, hermano.
cohete quemado, ya no hay para dónde. Por eso vi yo, hermano, los fracasos. Mire, Jacob era amado, dice, a Jacob amé. Y Dios lo amó, pero él se metió en problemas, hermano. Dios a usted lo ama. Y Dios quiere que usted tenga cosas hermosas, pero tome buenas decisiones. Pastor, es que mire, es que alguno, ese es el hombre. Y yo le pregunto, mira, haciéndola yo de cupido, ¿quién es la hermana que te gusta? Pues fíjese, pastor, ¿no será aquella, para aquella que está allá, mira? Sí, la flaquita esa, mira, esa, ¿no? No, pastor, no. Tal vez como amiga, hemos hablado un par de veces. A mí la que me gusta es aquella, yo, hermana. Dice el que no es usted. Pastor, oremos. Lléveme en oración. Y me la agarro yo para llevar en oración, hermano. Lléveme en oración. Es que aquí no es de orar y ayunar. Ese corazón le pertenece a otra y punto. Seguramente si busca de Dios, va. Hermano, ¿usted cree que Dios nos trajo aquí para venir a sufrir como Lea? Yo quiero a Jacob. No, Jacob era para Raquel. Pero le di cuatro hijos, te los mantiene y les da, pero nunca va a estar contigo. Iglesia, ¿me estoy dando a entender? Esos lazos no sirven. Así que aquella que, como yo sé que aquí no hay ninguna, aquella que dice para esta Semana Santa, se fue aquella, entonces voy a llegar yo, una dobladita de pierna. Y en marzo le doy su primer hijo. Con suerte se lo van a reconocer. Le van a pasar una ayuda y ahí va a estar. Ahora, mire, aquí encontré 1 Samuel 18:21. Venga conmigo. ¿Qué lazo, hermano? ¿Con qué lazo se va a amarrar? Solteros, ¿con qué lazo te vas a amarrar? O perdóneme, ¿o con qué lazo te están amarrando? O peor, ¿con qué lazo quieres amarrar tú a otro? Ese estaba bueno así como para agarrar solo solteros, pero mire, aquí también hay otros líos. 1 Samuel 18:21, venga conmigo. Es que estos viernes son de enseñanza, sí, pero con pies en tierra, hermano. ¿Tiene 1 Samuel 18? Verso 21, dice la escritura. Y Saúl se dijo a sí mismo, se la daré para que le sirva, ¿de qué? Ah, que le sirva de lazo, subrayé yo ahí. Y para que la mano de los filisteos, dice, sea sobre él. Entonces, verso 22, Saúl ordenó a sus siervos, hablad en secreto a David, diciendo, he aquí, el rey se deleita en ti. Y todos sus siervos te aman. Ahora pues, sé yerno del rey. Verso 23. Y los siervos de Saúl hablaron estas palabras a oídos de David. Pero David dijo, ¿os parece poca cosa llegar a ser yerno del rey? Oiga, el presente que tenía David en ese tiempo. Siendo yo un hombre pobre y de poca estima. Miren, en estos versos encontré yo tres lazos. Aparece aquí el rey Saúl, que es como una especie de suegro. Aparece David, que es el que se va a casar. Y aparece, o el que se casó finalmente, y aparece la hija del rey, la princesa Mical. Ahí estaba, hermano. Pero entonces note, mire la mentalidad, por favor, del suegro. Ese suegro dice, este David viene de victoria en victoria. Cuando yo salgo, los jóvenes dicen, Saúl mató a sus miles y David a sus 10,000. Solo le falta el reino. En lugar de decir, qué buen soldado tengo, voy a descansar mejor que este siga echando aquí con la unción que Dios tiene, siga echando bala o agarre bien su espada. Pero dijo él, mire, le voy a dar a mi hija. Pero mire qué mentalidad. Para que sean felices, dijo. ¿Para que sea qué? Para que sea un lazo. Si estamos hablando de los lazos. Para que sea un lazo para él. ¿Qué es lo que quería, hermano Saúl? Saúl quería matarlo, pero él no se atrevía. Entonces, ¿sabe qué hizo? Para casarte con mi hija, tráeme 100 prepucios de los filisteos. Y entonces Saúl pensó que cuando David fuera, lo iban a matar. Pero usted sabe que David tenía una unción tremenda, hermano. Era un hombre de guerra. Y cuando fue,
Iba por 100 prepucios, 101, 102, 103, 150, 180, 200. Me pidió 100, 200, lo voy a llevar. Y lo llevó en unas bolsas y le dijo, aquí está. Y decía, Saúl, pero volvió. ¿Sabe, hermano, que cuál era el lazo que estaba utilizando él? Un lazo político, hermano, político. Él quería unir a sus hijos por política, por alcanzar él un beneficio. Oh, hermano, déjeme que le diga algo esto. Esto se parece a aquellos hogares, de esos ya no se dan, solo en las películas usted los mira, que había que casar a esta con este para que entre los dos, como eran reyes o eran príncipes y princesas, unieran sus fortunas y pudieran, qué importa si eran felices o no, si no iban a juntar, hermano, todo el dinero. Mire los lazos, hermano. Ahora, cuando yo veo eso, ella, mire, el suegro ni le preguntó, ¿tú conoces a David? Ni le preguntó si lo amaba, si lo quería. Solo le dijo, mira, ya puse una apuesta y perdí, así que te vas a casar con David. Eso sí, hermano, David era el famoso. David salía en la prensa, los que suben, y ahí estaba David. David salía el domingo, lo agarraba Vanegas. Y salía David con la cabeza de Goliat. David era famoso en ese tiempo, hermano. Y entonces, oiga, hermano, fíjese que esa mujer, su padre, como era, tenía autoridad, la iba a casar con David, pero ni lo conocía. Pero mujeres de Dios, bueno, varones también hemos leído. ¿David era feo como Sansón? David levantaba polvo donde había lodo, hermano. David era rubio, era cantante, poeta. Usted sabe que hasta el día de hoy, usted canta los, sin ser cristiano, usted cantaba los de David, ¿no se recuerda? Estas son las mañanitas que cantaba, ¿va? El rey David. Bueno, David, lo que le gusta a una mujer, poeta, cantante, hermano, valiente, guerrero, rubio, señalado entre 10,000. Era famoso, pero entonces yo dije, esta mujer no lo amaba, pero encontré un verso, baja sus ojitos al verso 28. Porque yo siempre había predicado que esta mujer ni sabía nada. Pero oiga, cuando Saúl vio y comprendió que el Señor estaba con David y que Mical, hija de Saúl, ¿qué dice? Lo amaba. Y me quedé yo en una sola pieza cuando estaba leyendo eso. Pero mire cómo es la Biblia, fui a buscar. Y usted sabe que esto es hebreo, pero en el griego hay tres clases de amor. El amor eros, que es lo erótico. Es lo carnal, lo salvaje, lo animal. El amor filial, que es compañeros. Y el amor ágape, que es el de Dios, es el sublime. Pero fíjese que en el hebreo pareciera que está esto, pero esta palabra significa, cuando dice, y Mical, hija de Saúl, lo amaba, es esa palabra, amar, es afección sexual. Es amor erótico. En muchos casos, dice un diccionario, se da en caso de lascivia. Es un deseo desmesurado de tener relaciones. Y entonces, ¿sabe qué? Mical dijo, me voy a casar con el chavo más afamado en estos tiempos. Pero ella no lo amaba. Ella lo que vio, el lazo que iba a tener ella en su casamiento, era un lazo de pasión. Porque realmente cuando uno mira la Biblia es, hermano, eso no es amor. Eso es sexo. No sé si usted mira la diferencia. Es que no sé si lo puedo decir, ¿verdad? No sé si usted se va a poner colorado o yo, pero póngase el cinturón de seguridad. Vamos a ponernos el cinturón ahí, porque van a haber turbulencias. Porque iglesia, no es lo mismo, como dice la gente, hacer el amor que el sexo. El sexo es ese deseo, es la lascivia. Hermano, los animales entran en celo y a procrearse. ¿O ha visto usted un toro que se acerque a la vaca y que le diga, Así dice la vaca, ¿verdad? ¿Qué piernas tan esbeltas tiene doña vaca? ¿Cómo me dice usted eso, don toro? ¿Me entiende? Los animales no están diciendo cosas, hermano. Entonces lo que había aquí, perdóneme,
Mical lo que tenía era un lazo de una pasión nada más. Vio a David y dijo: ay, voy a ser famosa, aparte que qué mango, parece como lo deben ser. ¿Sabe? Fracasó ese matrimonio. ¿Sabe cómo le puse yo a esto? El fracaso de una familia real. Mire, usted, ¿cómo se considera? ¿Usted de familia real? No, pastor, yo soy allá de el Jute, pastor. No dice mi Biblia que nosotros somos real sacerdocio, gente santa, gente elegida. ¿Sabe? Hay familias de Dios, familias reales. Porque somos hijos del rey, ¿verdad? Somos príncipes, hermano. Usted está sentado a la par de un príncipe. Usted está sentado a la par de una princesa. Claro, tal vez le tocó sentarse a la par de príncipe dinosaurio, pero algo es, ¿verdad? Ahora, déjeme que le diga esto. ¿Ya vio qué es lo que pensaba David? Porque ya le hablé de Mical. Era un lazo pasional, hermano. Ese chavo, qué bonito, qué guapo. Ay, ese pelo rubio, me gustaría hacerle piojito. Pero, ¿y David qué decía? ¿Leyó conmigo qué decía David? Baje, ahora suba sus ojitos al verso 23. ¿Os parece poca cosa llegar a ser, qué dice? Hermano, ¿sabe qué es lo que a él le interesaba? Él no decía: ¿les parece poca cosa ser esposo de esta mujer tan hermosa? ¿Les parece poco ser esposo de esta princesa? Nunca habló de ella. ¿Qué decía? Ser yerno del rey. Ese es un lazo de interés económico. Se acabaron los amenes, ¿verdad? Ay, pastor, ese es feo como la noche, pero voy a vivir bien, pastor. Mire a David, hermano. Mire qué poca visión tenía en ese momento. Si me caso con esta chava, que ella me desea, si ya sé lo que ella siente por mí, voy a ser yerno del rey, no voy a pagar impuestos, voy a ser de la familia real. Si yo soy de los pelados aquí del Jute, yo vengo aquí de la Barranquilla. Y él no sabía que Dios lo tenía dispuesto para que él llegara a ser rey. Dios le tenía un camino, porque él iba a ser el dueño, hermano, de cuánto dinero. Si cuando hizo el templo, dice una Biblia que se llama la Biblia Deix, él dio 1.785 millones de dólares para ayudar. Ojalá que me dé a entender. ¿Qué le estoy diciendo? Que a veces en la Biblia ahí me enseña un fracaso, porque David se casó por interés económico. Dijo: esta chava es princesa, uy, esta solo usa pantuflas, qué pies, esta solo ha caminado en alfombra. En cambio yo estoy ahí detrás de las ovejas, huelo a chivo. Si me caso con esta, qué ropita la que me voy a poner, ¿verdad? Voy a pachar un botón y los trajes, este para pelear contra Goliat, este para ir a ver a Betsabé. ¿Ya vio por qué no era feliz? Porque algunos piensan que si se amarran por el dinero van a ser felices. Y le voy a decir algo, como aquí no hay ninguno, pero le voy a decir algo. Usted es real sacerdocio. Usted nació para ser rey de Dios. Oiga esto. Usted nació para tener dinero aquí en la tierra. Bueno, si no lo cree, Dios mío, yo me quedo. Lo que ellos no quieran, que me lo den a mí, Señor. Pero pastor, qué buenos deseos los suyos. No, si es Biblia. ¿No le dije que él se hizo, siendo rico, se hizo pobre para enriquecerlo a usted? Todos los tesoros son para usted. Él es el dueño del oro y de la plata. Es nuestro Padre. Ahora, ¿qué es lo que le quiero enseñar? ¿Sabe qué le quiero enseñar? Es, no se desboque ahí porque, ay, si me caso con ese, tiene buena cobertura de dos pisos allá en aquella colonia. Tiene buena guianza, tiene un modelo 2008. Tiene buen testimonio. Una billetera que, pero hasta abultado carga el traje atrás. No te cases con ese lazo, con ese lazo. Porque David no sabía que Dios le tenía delante que él iba a ser el rey.
A ver, hermano, ojalá. Es que le estoy hablando a un David aquí, le aseguro yo. No te cases por interés si tú no quieres a esa muchacha. No te cases con ella solo por el dinero, porque adelante Dios te tiene a ti tu bendición con la mujer que realmente vas a amar. Lo peor sería que alguien dijera amén, pastor, pero eso me lo hubiera dicho antes, hermano. ¿Sabe qué podemos hacer hoy? Cambiar las cuerdas, cambiar los lazos y decir: este lazo no lo quiero. Porque los únicos lazos que sirven en la familia, hermano, es el lazo de amor. Mire, déjeme que deje por un ratito este tema, un ratito. Le voy a decir algo. Los lazos que nos unen a nosotros como iglesia, ¿cuáles son? ¿Cuáles son los lazos que nos unen, hermano? ¿Cuáles son los lazos? Lo voy a poner contra la pared y a mí también. ¿Cuáles son los lazos que a usted lo unen a mí? Oiga este. Es que, hermano Germán, la predicación me llega. Y si algún día ya no hablo, bye. Adiós, hermano Germán. ¿Qué te une, hermano? Mira, ¿qué lazo te une aquí a la iglesia? Pastores, que aquí vamos a ser prosperados por la palabra. Y si algún día no te cae la lana, me voy de aquí. ¿Ve que hay lazos que nos vinculan que no son muy fuertes? Pero si realmente nos amamos, hermano, por eso es amad, hermano, los unos a los otros. Lo que realmente nos va a mantener a nosotros juntos es que nos amemos. Cometemos errores, nos perdonamos. ¿A quién le está mejor como usted lo ama? Hermano, cuando un hijo se supera, ¿usted se pone contento o se pone triste? Qué lindo que mi hijo se supera. Se imagina yo aquí, ay, aquel ahora cómo tiene de dinero, hombre. Ay, o sea, yo feliz, hermano. Cómprese hasta una su cama de agua y ahí como que estuviera durmiendo en el Caribe, hermano. Ahí va, tranquilo. Dejemos el mensaje y retomemos esto. Me quedan unos minutitos. Pero ¿se dio cuenta de estos tres lazos? Lazos políticos. Me caso con ella para que me sirva de, hermano, si esos lazos políticos, ¿sabe qué los hacen? Los hacen para sacar visa en Estados Unidos. ¿No los ha visto usted? Me caso con aquella o me caso con aquel solo para que me den una visa, hermano. Y no saben la ligadura que se están poniendo. No, nos casamos solo para que cobrara pues un seguro. Nos casamos solo para, pero hermano, el casamiento no es nada más así de que voy y firmo y después no firmo. Dios aborrece el divorcio. Hermano, una cosa es que Dios no le guste, lo aborrece. ¿Hay cosas que usted aborrece? Va, te lo voy a poder decir. Hay comida que uno dice, va, no hay nada más, me lo como, está bien. Hay comida que uno dice, ojalá que de eso haya todos los días, qué buena. Pero hay comida que usted dice, que ni se les ocurra ponerme eso, hermano. Porque usted la mira y dice, estoy en ayuno, gloria a Dios. Te digo donde la suegra y mira, yo llego donde mi suegra, miro el mondongo y digo, estoy en ayuno, gloria a Dios, aleluya. No se preocupe. Porque una cosa es que no le guste y otra cosa es que lo aborrezca. Y Dios aborrece, hermano, el divorcio. Ahora, lazos políticos, hermano, lazos pasionales. Es que esa mujer es apasionada. Es que los besos que me daba casi me tragaba esa mujer. De eso no es para toda la vida, hermano. Es que ese hombre es tremendo. Sí, ese hombre le decían el besador ahí en la cuadra, pero nunca trabajaba. Ahora te manda a trabajar a ti y te espera así, ¿eh? Nunca trabaja. Y tú dices, ¿cómo? Es que nadie me dijo que el besador, no. ¿No le viste el otro lado de la moneda? El otro lado de la moneda, el haraganote. Déjeme llevarlo, que tengo unos minutitos. A ver cómo voy. Damos calidad. Hermano, ¿con qué lazo te amarras? ¿Con qué lazo estás amarrado? Lo peor sería, ¿verdad? ¿Con qué lazos te amarrar? Mire, David, le voy a leer este pasaje, no le voy a decir dónde está. Pero oiga lo que dice. Pero los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchos deseos necios y dañosos que hunden a los hombres en la ruina y en la perdición.
Todavía tengo unos minutos. Venga conmigo a Proverbios 31:30. Ese está tremendo, hermano. Usted va a decir, ¿con cuál me amarro? Los lazos de amor, hermano. Es que los lazos de amor, hermano, ¿cómo saber cuando hay amor? Hasta los defectos son bonitos, hermano. Hasta los defectos. Hasta lo que para otro no está bueno, hermano. Ahora, yo sí no entiendo. Yo, bueno, sí puedo entender. Yo creo que a veces el amor es ciego, hermano. De verdad. De verdad. Porque no entiendo cómo a mí mi amada me decía chato, hermano. No entiendo. Con esta tremenda nariz, no entiendo. Aquí también se dice chato, el que tiene planadita la nariz, ¿no? Allá en mi tierra, chato es el que la nariz, como que se la pegaron así. Y yo digo, Dios mío, con esta de aguilucho, ¿de dónde estaba ella viendo eso, verdad? Gordo ya está servido. Pero qué un cariñito. Negra, está todo listo ya. Ah, no, que para otros dirás, gordo, que es narigón. Pero cuando hay amor, eso es tan precioso, hermano. Mire esta que vamos a ver. ¿La tiene Proverbios 31:30? Yo que sé que con esta se van a sentir todos afectados. Todos. No hay uno solo que no se va a sentir afectado. Engañosa es la gracia y vana la hermosura. Esta versión dice y vana la belleza. Como aquí todos son bien parecidos, todos se sintieron, ay pastor, ¿de qué me sirve ser tan guapo? Pero oiga esto: engañosa es la gracia y vana la hermosura, pero la mujer que teme al Señor, esa será alabada. No, esa será alabada. No va a pensar que esa será lavada, no. Y en el original, cuando dice alabarla, dice esta será dada en casamiento. Engañosa es la gracia. Es que, hermano, dice vana la hermosura, es vacía la hermosura. Yo creo que a nadie le va a gustar ser feo. Pero oiga lo que dice ahí. ¿Sabe lo que? Ahora, hermano, pero pastor, ¿quién está hablando ahí? ¿Quién habla ahí? Usted que sabe de Biblia. ¿Quién habla ahí? Salomón. ¿Será que Salomón sabría un poquitito de mujeres? Ay, hermano. Salomón tuvo 1,000 mujeres. De todo tipo, hermano. Colores, tamaños, estilos y sabores. Tenía altas como jirafas y chiquititas como tachuelas, hermano. Tenía de todo. Ahora, mire la experiencia de un hombre como este. Hermano, ¿cuántas mujeres hermosas no estuvieron delante de Salomón? Y al final, él dice, voy a cerrar el libro de los proverbios que les van a dar sabiduría. Algunos dicen que como son 31, uno para cada día. Entonces voy a cerrar esto con algo muy importante. Engañosa es la gracia y vana la hermosura. Es que, ¿sabe qué, hermano? Estos deben de meditar que eso no es para siempre. No crea que para siempre. Yo le conté como me dijo una amiga a mí una vez, ¿verdad? Viendo unas fotos, ¿verdad? Papa, ¿y aquí cómo te llamabas? Yo digo, ¿tanto habrá cambiado uno, hermano? Otros dirán, papa, aquí eras delgadito. Así cuando tu mamá no me daba de comer, hijo, ¿verdad? Mamá, ¿esta eras tú? Porque la belleza, hermano, externa, eso no dura. Yo siempre le he dicho yo a usted, ¿verdad? Porque hay unos que tienen su lazo, que es de la belleza física. Y mire el comentario que nos hace aquí Salomón. Engañosa es la gracia y vana la hermosura. Yo no estoy diciendo cásese con una fea. Aunque dicen que la suerte de la fea, la bonita la desea, dicen, ¿verdad? Pero yo lo que le estoy diciendo es que dicen, no te fijes solo en eso. Hay que conocer su alma también. Porque fíjese cómo es, lo de adentro de uno va madurando. Está uno mejor, se conoce mejor, sabe responder mejor, se domina, va, pero ¿y lo de afuera? Los que tenemos ya, estamos jugando en la sub 50. ¿Así tenía usted su cuerpo cuando tenía 17 años?
Porque, hermano, una vez dijo un hombre: yo todavía uso cintura 30. Yo dije: ¿cómo? Llegó a un lugar, cintura 30, se le quedaron viendo. Era como 42 el hombre, ¿verdad? Cintura 30. Y entonces, pero señor, entonces él se rió y le dijo: mire, yo soy cintura 30, esa siempre he sido, aunque ahora ya no me queda, dice él, ¿verdad? Hermano, yo le he dicho, ¿se recuerda? Aquellos cuerpos, hermano, hombros anchos y la cinturita, hermano. Pero ese triángulo, yo le he dicho, ¿verdad? Con el tiempo, como el reloj, va dando vuelta. Y todo va cambiando, aquellos hombros y aquella cintura empiezan a dar vuelta como el reloj. Y cuando uno siente los hombritos aquí y unas tremendas llantas por aquí, hermano. Le voy a decir algo, oiga esto. Esto sí está, 3 minutos me quedan. Ahorita no sé si como si van a haber preguntas hoy, pero me quedan buenos minutos, oiga esto. Hoy algo le pasó a los aires, pero me voy a quitar el saco un ratito solo para leerle esto. Proverbios 11:22. Ese Salomón quería que nos quedara claro esto, hermano. Pero esa es una frase tan fuerte, hermano, tan terrible. Pero la puedo predicar porque sé que aquí no hay ninguno. Proverbios 11:22, cuando lo tenga, dice amén. Allá atrás, ¿ya tienen Proverbios 11:22? Gloria a Dios, qué bueno. A ver, levante su Biblia para saber que sí está conmigo. Gloria a Dios. Vamos a ver. Está bien. Algunos solo levantaron la mano y pusieron en la de la otra Biblia, ¿verdad? Para que yo no sepa de quién es. Hermano, al fin, ¿de quién es esa Biblia que los dos tienen en la mano? De él es el Antiguo Testamento y mío es el Nuevo, pastor. Dice, oiga esto. Como anillo de oro. ¿Qué tal es un anillo de oro? Lindo, hermano, bello, ¿verdad? Como anillo de oro. Ay, es que mire esta versión que yo elegí, qué fea, hermano. Mejor sáquenla ahí en la televisión para que todos la lean. Como anillo de oro en la boquita. ¿Cómo dice? Bueno, así es en la Biblia, los hermanos. Como anillo de oro en el hocico de un cerdo es la mujer hermosa que carece de discreción. Oiga, discreción es sabor, percepción, inteligencia, aconsejar o modo de comportarse. Dice, como anillo de oro en la nariz de un puerco. Ok. Y luego dice, así es la mujer hermosa. Entonces, ¿quién es el anillo de oro? La mujer hermosa es un anillo de oro. Pero dicen el hocico de un puerco. ¿Cuál es el hocico de un puerco? ¿Cuál es el hocico de un puerco? La que no tiene discreción, el que no tiene discreción, el que no sabe comportarse, la mujer que no tiene límites, a todos le saluda, a todos los saluda de beso, a todos les da su dirección, no sabe cómo sentarse, no sabe cómo hablar, les abre su corazón a todos. Casarse con una mujer hermosa, ¿sí? Ay, no, hermano, qué sufrimiento. Pastor, es que todos la miran. Yo por eso la quiero, pero no se sabe comportar, hijo. A ver, revísale sus correos. A ver, revísale cómo están sus mensajitos. No importa, pastor, es que es como un anillo de oro. Sí, pero en el hocico de un puerco. Porque no se sabe cómo. Qué fuerte, hermano. Yo solo estoy leyendo lo que dice ahí. Ahora también, hermano, es para los varones que no se saben comportar. Por eso insisto, hermano, ¿con qué lazo estás amarrado? ¿Con qué lazo te están amarrando? ¿O con qué lazo te quieres amarrar? Porque ni la belleza física es algo que te vaya a servir, hermano, ahora. Por eso, qué bonito ver, hermano, ya hasta con canas ahí en el mall, una pareja de la mano, hermano. Qué bonito, hermano. ¿Sabe qué? Ellos tienen lazos de amor. Ya tal vez no son tan esbeltos, ya no pueden tal vez correr como antes, pero como están, hermano, amarrados, ligados, con lazos de amor, caminan, hermano, se dicen cosas bonitas, qué bonito, pero qué terrible tener una de Proverbios 11:22. Cielo,
¿Te puedo agarrar la mano? Déjame, ¿acaso te me voy a perder aquí, pues? Vaya, mi amor. Cielo, fíjate que deberías de bajar un poquito la falda porque aquí en el mall todos te están viendo. Para eso me ha dado Dios esto. Dile, dígale usted, ¿te pareces a la de Proverbios? Ni leo yo, más te vale. Hermano, cuando yo vi esto, yo termino. Me quedan 48 segundos para terminar. Es que aquí tengo mi relojito que me avisa. Yo quiero, Dios santo, ya no me va a dar tiempo, ¿verdad? Así tal vez las preguntas. Hay lazos que son de pasiones, económicos, políticos, hermano, pasionales, físicos. ¿Y sabe qué vi al final? No importa que fuera el rey David, no importa que fueran escogidos, elegidos o predestinados, pueden haber fracasos si no sabemos con qué lazo estamos amarrados. Amén y amén. Bueno, vamos a ver qué preguntas hay. Que Dios nos auxilie. Gloria a Dios. A ver, son las 9 menos 12 minutos. Está bien. Dios le bendiga, pastor. Le quiero pedir un consejo. Yo le fui infiel a mi esposo y él ya lo sabe, pero tengo un problema. El muchacho quiere ser solo mi amigo y yo no sé qué hacer. A veces siento un impulso por hablarle y no puedo dejar de platicar con él, pero a veces no lo quiero hacer porque me siento confusa. Yo amo a mi esposo, pero me hace falta hablar con el muchacho. ¿Qué hago? Lo que le hace falta es hablar más con su esposo. Realmente es una... Es que ¿saben qué? Eso es para vergüenza. ¿Saben qué? Agarrémoslo para llevarnos algo nosotros. Si no, qué fácil señalarlo a él o a ella. Eso significa que los esposos tenemos que entender, los varones tenemos que entender que la mujer es auditiva. Ella quiere que le hablen, ella quiere ser escuchada, ella necesita a alguien que le escuche. Pero mi consejo es, con ese que falló, ya no pueden ser amigos. Es más, le diría yo, si él está en una iglesia, usted también debería irse, o él o usted, en paz, tranquilo, ya nunca más, porque esas pláticas, esas tertulias, solo llevarán a que venga una caída de nuevo. Yo diría, tiene un esposo que realmente la amó, la ha perdonado, pero no juegue con el pecado. Nadie puede caminar sobre las brasas sin que sus pies se quemen. Él ya no puede ser su amigo, dígale en paz. ¿Por qué lado vas a agarrar tú? Al norte, yo agarro al sur. ¿Qué vas a querer, izquierda? Yo a la derecha. Contigo ya no podemos continuar, pero ni siquiera de amigos. ¿Y sabe qué debería decirle al esposo? Mi amor, tengo la necesidad de platicar más, de que alguien me oiga. Él va a poder entender ese mensaje. Sigamos. Bendiciones, pastor. Soy una señorita de 25 años y me anda pretendiendo un muchacho de 28. Él ya tiene un niño. El problema es que la mamá del niño vive en la casa de él, pero él me dice que no tiene nada con la mamá del niño. Y no tienen nada. ¿Qué me aconseja? Bueno, ya le contestaron todos los hermanos, ¿verdad? Es que sabe lo que pasa, que es muy fácil dar el consejo de aquí, porque los lazos son para ligar, para amarrar, hermano. Y me parece que ese muchacho tiene una gran habilidad para amarrar. Y tiene una gran habilidad, perdóneme usted, para engañar. Y tiene una gran habilidad para poder tener a su esposa. Bueno, nos dijo que no estaba casado, ¿verdad? Pero la mamá del niño, él viviendo en la misma casa. ¿Y qué habilidad tendrá para decir cara a cara, frente a frente? Decir, estoy con ella, pero no tenemos nada. Hijita, yo le diría algo, usted se merece algo mejor, él ya tiene compromiso, tiene líos, mejor deje que él arregle su vida y no se meta usted a esto. Mejor busque otro tipo de amistad que esté bajo las mismas circunstancias suyas, porque no me parece que él esté jugando limpio, no me parece esa situación. Sigamos. Este es un poquito fuera del tema, pero dice, bendiciones, pastor, mi pregunta es si se puede traer videocámara a la vigilia.
Video. Ah, para grabar. Sí, sí, sí. Mejor sí. que se la den aquí los hermanos. Mejor que se la den aquí los hermanos de la iglesia que graben. Y usted le dice, grábenme toda la vigilia y ahí en la librería la va a tener. Le voy a decir por qué. Porque de pronto uno le dice, si le digo que sí a alguien, van a haber 3,000 videograbadoras aquí todos grabando, ¿verdad? Y qué lindo, hermano, si eso a mí me habla de que hay algo tan hermoso de que podemos verlo. Pero ahora con todo lo que han hecho los muchachos, cámara uno, esta de arriba, de abajo, usted dígale, mire, quiero que me grabe cuando yo esté por acá y cuando esté por allá. Porque usted no sabe si puede venir alguien disfrazado de hermano a querer grabar donde usted se sienta, donde usted va, para poder hacerle daño. Entonces es mejor que si usted quiere, vaya a la librería, compre la vigilia, cómprela toda. Dígale, hermano, yo quiero todo desde que comenzaron hasta que terminemos. Ojalá que me pueda entender lo que le estoy tratando de decir. Porque son momentos donde tenemos que guardarle su vida a usted, su protección y a todos los que aquí vienen. Sigamos. Pastor, es realmente preocupante lo que le voy a comentar. Habemos en esta iglesia muchas mujeres guapas, solteras, viudas y divorciadas, etcétera. Algunas con buen trabajo, propiedades, vehículos, entre otros. Gloria a Dios. Pero no vemos hombres que llenen nuestras expectativas. Dice, hijitas, compren colirio de Dios para que vean. Dice, ¿qué pasa? Están casados, dicen los... Es que les voy a decir algo. Quiere decir que las mujeres trabajan, tienen esto. Yo los veo que están ellas muy prosperadas. Y pareciera que donde ellos ponen sus ojos no están. Pero tal vez no se conocen. Entonces, y que también sirva por si alguno le llega, como diría mi abuela, al que le venga el guante, que se lo plante, ¿verdad? Porque con lo que hoy hablamos, podrá tener usted una espalda y cuando usted viene a cantar hasta... Pero hoy con Proverbios 31:30, podrá tener que cuando hace así rompe la camisa, le dicen de apodo Hulk. Pero cuando se enoja se pone tan verde que nadie se va a casar con usted. Pero si no trabaja y no estudia, las mujeres son inteligentes. Dice, bueno, yo tengo esto y aquel ni trabaja, no. Y hoy me habló el Señor, engañosa es la gracia y vana la hermosura. Así que, pero si usted aplaude, estudia, trabaja y todo, ahí va a ver que la par suya le va a decir, ay, perdón, hermano, ¿no está ocupado este lugar? Ah, no sierva, va a decir usted, ¿verdad? Sigamos. Bendiciones, pastor. Tiraron la pedradita, ojalá la agarre. Bendiciones, pastor. La mujer que me gusta la perdí por andar con otra y ahora no tengo nada, y la que me gusta no quiere nada conmigo. ¿Qué hago? Yo siento que la quiero. Aprende tu lección. Si tú sabías que ella era, ¿para qué andabas, como diría mi abuela, papaloteando con otra? Lo único que te ganaste es tener una mala reputación de que ella dijo, aquí estoy, pero él anda con otra. Ya ella entendió, dijo, no es para mí. Por eso es que aquí no se trata, somos... Es que algunos pareciera que no son, hermano, ovejas, no, que son abejas, porque como que andan de flor en flor, ¿verdad? Entonces mejor lo que para una mujer que ya quiere casarse, tiene que ver que el hombre sea también una persona seria para eso. Entonces, ¿qué haríamos? Aprende de este fracaso. Aprende. Para que si tú realmente ya te quieres casar, tienes que sentar cabeza y que tu testimonio también hable por ti. Porque ahí lo que pasó es que críate fama y échate a dormir, dicen, ¿verdad? Entonces, aprende de esto para que la otra no te vuelva a salir de la misma manera. Sigamos. Bendiciones, pastor. Mi esposo trabaja con mercadería y viaja mucho y siempre anda solo. Ahora se le ha metido que quiere comprar una escopeta para su seguridad. Yo le digo que el que anda armado con una espada, que es la Biblia, pero él me alega que el apóstol Pedro andaba armado. Y no sé cómo hacerle para hacerle entender la palabra. Bendiciones. Bueno, yo le voy a decir algo. Lo terrible es que si usted están, creo que pensando en desarmar a todo San Pedro Sula, es lo que están haciendo, o a todo Honduras, están tratando de ver cómo desarman a todos.
Lo terrible es que si usted carga un arma, el día que la agarre es para usarla, para vivir o para morir. Y yo creo que es terrible. Es mejor en los tiempos que estamos, es andar a buenas horas, andar con cuidado. Y si en algún momento, hermano, le van a robar el carro, denle las llaves y hasta unos pesos para que se tome un refresco y un churrito. Lléveselo, no quiero problema, lléveselo ahí. Mejor lo que va a poner en armas, mejor que lo ponga en un seguro de su carro, en un seguro para que si se llevan el carro, pues que se lo lleven y usted lo puede recuperar. Por eso estamos trabajando para que sea un año de paz. Estamos trabajando para eso. Cada uno sabrá cómo se maneja, pero yo digo, si lleva un arma, el día que la tenga la va a tener que usar, y eso va a ser terrible. Sigamos. Pero por otro lado, recuérdese que la Biblia dice: en vano vela la guardia si Jehová no cuida la ciudad. Entonces, si usted le da la vuelta, es: no va a ser en vano que haya guardias si Jehová está cuidando la ciudad. O sea que Dios cuida la ciudad y pueden haber guardias también. Sigamos. Bendiciones, pastor. Soy una joven de 24 años y hace algunos días atrás tuve un problema con una pareja de la iglesia. Resulta que el esposo de la hermana empezó a pretenderme y yo tomé la decisión de contárselo a la hermana. Y esto resultó ser un gran problema, ya que el esposo de ella se encargó en ponerme en contra de ella y lo negó todo. Ahora ellos se reconciliaron. Perfecto. Yo sirvo en la iglesia. Uh-huh. Y nuestra amistad obviamente cambió mucho. Claro. No sé cómo manejar la situación, ya que ellos también están integrados a la iglesia. La manejó muy bien. Perfecto. Usted tiene, mire, la verdad al final triunfa. Usted actuó bien y yo creo que si me hubiera preguntado qué hace, lo mismo le hubiera dicho yo. Es que al tigre se le mata de la primera raya. Y no es posible que estemos bajo la sombra de un púlpito y alguien casado con traje de servidor o de pastor puede estar sirviendo así. Entonces mejor usted dice: mire, hermana, su esposo me está viendo. Y ya se le armó el lío, perfecto, pero ya no se le va a acercar más. Pastor, pero ya no me hablan. Mejor, porque si le pueden hablar, le puede decir: mira, te voy a hablar, pero ya no le digas nada a ella. Hermano, es que ¿sabe qué? A veces entramos a las iglesias y hay gente que está luchando contra algo que lo dañó por mucho tiempo, pero que finalmente, si hay temor de Dios, va a triunfar. Pero decía Pablo en el libro de Gálatas capítulo 4 que también a veces, hermanos, se infiltran falsos hermanos. La vez pasada estaba sentado aquí adelante, pero hasta adelante, hermano, un hombre que quiso dañar al ministerio hace mucho tiempo, pero era como una especie como de brujo que venía aquí y se hacía pasar por hermano. Entonces le hablamos, le dijimos: mira, ya te conocemos, no más, fuera. Porque se supone que, ay, hermano pastor, usted hizo eso. ¿Qué espera una oveja de su pastor? Que lo diga: adelante, lobo, solo échate ahí, córtate un poquitito el hociquito que tienes, tranquilo, y píntate de blanco. No, hermano, si usted me ha tomado a mí de pastor, yo voy a saber. Hay cosas que a veces yo hago que usted dirá: ¿cómo, por qué las hace? Pero no las hago a la carrera. Vino y le dije: aquí no más, eres infiltrado, aquí no más. Pero es que ya me convertí. Pues vete a otro lugar, ya te conocemos, que aquí vienes a hacer cosas que no se deben. Entonces, a mí me sirve eso para que usted lo sepa, pero también por el caso, hay infiltrados. El que se tenga una Biblia no quiere decir, hermano, que esté convertido. Ojalá que Dios nos permitiera que todo hermano el que venga aquí está convertido. Pero si usted encuentra un problema como el de ella, ella hizo lo mejor, perfecto. Y si fuera al revés, de la misma manera lo tienen que hacer. Es decir, si fuera, hay que decirle: hermano, me vuelven a ver así o me vuelves a decir eso, lo vas a ver ella y lo sabe. Usted lo dice, usted va a ir con la verdad. Y Dios ama la verdad en lo íntimo. Ok, sigamos. Bendiciones, pastor. La examante de mi esposo le manda mensajes al celular y le manda a decir que yo ando visitando brujos. Pero la verdad, yo me siento tranquila porque no es cierto lo que ella dice, pero mi esposo le cree todo a ella. Yo solamente oro a Dios por ella. ¿Qué me aconseja? Bueno, hay que orar por nuestros enemigos, pero hay que saber cómo orar. Tal vez uno tiene que saber decirle: Señor, la pongo en tu mano y tú la vas a defender. Pero Dios no va a hacer algo que usted tiene que hacer. Si le llegan esos mensajitos a su celular, ¿qué hay que hacer? Cambiar el número de celular. Y sobre todo, si ya se vivió una vida, mencionaron ahí una palabra bien fuerte, ¿verdad? Que fueron amantes. Si alguien tuvo un pasado así, eso hay que cortarlo, hermano. Con eso no se puede tener amistad.
Entonces, él, como varón, tendría que saber, decirle, mira, tu vida y lo que haya pasado antes, ya estuvo. Soy cristiano, amo a mi esposa y te ruego, ya no me escribas. Pero ni para decirme feliz cumpleaños, ya no más. Y para quitarse de eso, creo que debería cambiar su número de celular. Sigamos. Bendiciones, pastor. Tengo 2 años, 5 meses de andar con mi novio. Él está fuera del país. Dice que viene en diciembre. Yo lo amo mucho y él también me ama. Pero hay días en que me siento que pierdo por la distancia. Y aunque él me dice que confíe en él y en Dios, necesito un consejo pronto porque creo que me estoy desesperando. Él tiene 5 meses de estar afuera del país. ¿Qué hago? Bueno, deberán de tomar una decisión porque veo que llevan el noviazgo más de dos años ya, ¿verdad? Sí, 2 años. Yo creo que van a cumplir 3 y deberían decir, bueno, ¿nos vamos a casar o no? Punto 1. Mira, todavía no, entonces se va a seguir, él viaja y usted se queda aquí esperando. Punto 2. Si él le dice que sí, ¿cuándo se van a casar? Punto 3, digamos que le dice sí, solo termino ahorita en diciembre, en enero vamos a casar del otro año. Pero vaya, perfecto, esperamos. Otra pregunta, ¿cuando nos casemos va a seguir esto de que te vas a viajar? Sí, mi amor, entonces hasta aquí terminemos. Porque ¿de qué le va a servir casarse que se queda amarrada y ligada ya con lazos ahí para hacerle fiel a un hombre que no va a estar? Ahora, si él está trabajando ahorita para la boda, para hacer algo y va a regresar en diciembre y en enero se casan y ya no va a seguir viajando solo, entonces pues yo creo que deberá de tomar bien su decisión. Pero si él le va a decir, sí, ya casado voy a seguir viajando, me voy a embarcar, perdóneme, no le conviene. Nadie se casa para quedarse viviendo solo. Sigamos, creo que ya son las 9:04, unos minutitos más. Bendiciones, pastor. Un hermano que no es cristiano. ¿Un hermano? Tengo un hermano que no es cristiano, okay, perdón. Sí. Pero una hermana de danza anda con él. Él tiene mujer y una bebé. Yo soy cristiana y no quiero que mi hermano tenga nada con ella. Ya le aconsejé a ella, pero no me hizo caso. Ella dice que ella ya tiene novio, pero cuando yo le dije y le pregunté a ella, ella le contó a él. Y ahora él parece que causó problemas hasta con su mujer y la corrió de la casa por ella. Bueno, cuando ya se tiene privilegio, entonces hay que venir a contar y decir, hermano, qué mal testimonio, porque en la iglesia sirve, pero allá afuera, Dios mío, aquí irradia luz, pero allá afuera irradia tinieblas. Entonces, si es de danza, venir y decir cabalmente con la pastora, pastora, la hermana tal y tal está saliendo con mi hermano, que él está casado. Porque hermano, una vez me dijeron a mí, pastor, no se ve bien que estén danzando los muchachos aquí. ¿Por qué, hermana? Porque después cuando usted predica están afuera. Ah, dije, perfecto. Entonces hablé yo y les dije, al que se encarga de los corros, hermano, velo ahí bien. Porque no puede ser que el que esté tocando el teclado aquí, yo predicando y él tomándose una Coca-Cola allá en el mall. O tal vez tirado ahí en algún lugar. Bueno, eso es, el que tiene privilegio debe tener responsabilidad. Porque a mí me llaman, hay uno en su iglesia que es usurero, hay uno que... Digo, ¿está en algún equipo? No sé. Bueno, cuando esté en algún equipo me avisa para poderlo chequear. Pero el que tenga privilegio tiene responsabilidades, hermano. Y si está haciendo cosas de ese tipo, tendrá que entrar en una disciplina hasta que enderece su camino. Amén. Bueno. ¿Preguntas más? Ok, Dios le bendiga, pastor. Nos vamos. Dios le bendiga. Tengo 10 años de casada y mi esposo era viudo. Él me dice que nunca tendrá una mujer como la esposa que murió. He comprendido que no me ama y he decidido separarme. Me voy a ir a Estados Unidos con mis 2 hijos. ¿Qué me aconseja? Ojalá, ¿cómo no le podemos salvar al esposo, verdad? Porque en Romanos 7 dice, hermano, cuando entendemos que esa mujer hizo una gran labor, entendemos que esa mujer quedó en el corazón de él, pero ya no está aquí. Y creo que lo que disuelve un matrimonio es la muerte. Ahora, si él no hubiera querido casarse, ¿qué sacrificio le hizo hacer a ella? Imagínese casarse con un viudo y que el viudo le esté diciendo, no me toques la foto de ella, déjamela ahí. Yo creo que entendemos el dolor, por eso un viudo o una viuda deberá pasar un tiempo, recuperarse y cuando ya sienta libertad poder rehacer su hogar.
La Biblia dice, viudas menores de 60 años. Dice que pueden volver a casarse, imagínense todo el... Por eso le decía que quede soltera de 20 a 59. Yo creo que ojalá que pudiéramos hablar con él, tal vez lo podemos ayudar y ministrar, decirle, si sigues así te vas a quedar solo. Ahora, si él realmente se quiere quedar solo porque no la va a poder olvidar, entendemos que entonces que no se case, pero ya se casó y la tiene ahí muy entristecida recordándole algo que de lo que ella realmente no tiene la culpa. ¿No hay nada más? Sí, una la más última. Pastor, tengo 28 años de estar casada con mi esposo. Él no es cristiano. Al parecer, él tiene otra. Llega a la casa, se encierra en el cuarto con llave. Yo duermo en otro cuarto. ¿Con quién llega a la casa? No, llega solo, solito. Él solo, ok. Ajá. Llega y se encierra. Y se encierra en el cuarto con llave. Ella parece que duerme en otro cuarto. Y yo he orado por muchos años por él para que se convierta. Y yo me siento humillada, sin fuerzas y no sé qué hacer. Ayúdenme con un consejo. Él es un hombre con el que no se puede hablar. Es muy enojado. Bueno, la Biblia menciona, hermano, que la causa para dejar a alguien es el adulterio, es la muerte o el adulterio. Pero mientras ella no pueda verificar que ese hombre tiene otra, tendrá que seguir doblando sus rodillas porque no lo puede dejar tampoco. En algún momento se le puede hablar. Usted ore, dígale, Señor, mira el carácter de este Nabal, así se llama, el de 1 Samuel 25. Es un insensato, tiene mal carácter. Y de repente tal vez, hermano, se enferma. De repente va a un hospital y ahí le puede hablar para que queden bien. Pero mientras tanto, solo porque se encierra en un cuarto, mejor traten de recuperar su diálogo, hablen con él, porque son 28 años. Y yo le dije hoy algo, Dios aborrece el divorcio. Ahora, si ella ya finalmente se da cuenta, se ha cerciorado que tiene un amante, entonces, aunque no se encerrara en el cuarto, mi Biblia dice que en Mateo 19:9 que se puede divorciar por un adulterio. No la estoy empujando a eso, porque si él realmente se arrepintiera y cambiara, algo se puede hacer. Pero tampoco dice la Escritura que una mujer está obligada a cargar con ese tipo, hermano, de servidumbre y esclavitud. Amén y amén. Lo ponemos de pie, pasemos una oración. Démosle palmas fuertes al Señor, a Él sea la gloria. Y aprendamos de los lazos. Que Dios nos dé lazos de amor. Oramos, Padre que estás en el cielo, en el nombre de Cristo. Estamos aquí delante de ti, todas las familias aquí, Señor, representadas. Mira las manos que se levantan en señal de ayuda, en señal, Señor, de restauración. Te pido, Dios mío, que nos, de la misma manera que tú nos has atraído con lazos de amor, que en nuestros hogares, con nuestros cónyuges, con nuestros hijos, que aún los solteros puedan entender, Dios mío, que los únicos lazos que perduran son los lazos de amor que tú has utilizado. En el nombre de Cristo, gracias, Señor, amén y amén. Que Dios lo bendiga.